La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el abierto, tiempo para el análisis en Hoy por Hoy, esta mañana de lunes con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Con Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y con Antón Losada, buenos días. Buenos días. Enseguida vamos a entrar en materia política, pero dejadme que dediquemos unos primeros minutos de este abierto a lo que está siendo la imagen a esta hora, porque vuelve a haber concentración de funcionarios en el acceso a la cárcel de Mas d'Enric. Recuerden que es la cárcel donde un reo mató a la cocinera con un cuchillo la semana pasada. El reo trabajaba en esa cocina desde hacía tiempo, colaboraba con la cocinera, colaboraba con ella a pesar de que estaba condenado por asesinato, por haber matado a cuchilladas a una prostituta. A lo largo del fin de semana, los funcionarios han bloqueado 3 centros penitenciarios. El gobierno descarta pedir refuerzos a los Mossos, así que nos vamos a ir en directo a esa puerta de la cárcel de Mas d'Enric. Ahí está nuestra compañera Eva Hidalgo. Eva, buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? Ya son cerca de 150 los trabajadores que bloquean el acceso en 2 puntos en la carretera y en la reja de entrada entre medias de un fuerte dispositivo policial. Ahora están reunidos en asamblea debatiendo cómo hacer el reparto de medicación y acaba de llegar ahora mismo una enfermera que relevará a la que hay dentro. Son una 30 los funcionarios que garantizan los servicios mínimos a los 800 reclusos encerrados en sus celdas. La sensación de desprotección en sus lugares de trabajo es total, dice uno de los portavoces. La gente piensa que vamos por una pasarela con un fusil por dentro y los funcionarios de prisiones llevamos, lo único que llevamos es un boli y un papel. Y cuando escribimos para sancionar a un interno, el director hace caso omiso y no sanciona al interno. Los internos se apuntan a miles de actividades que tenemos como crossfit, piscina, yoga, para salir y no cumplir la sanción. Por eso estamos vendidos. Si la propia seguridad, nosotros que tenemos que dar seguridad al equipo de tratamiento, al CIRE, a los sanitarios, no podemos garantizarla, no puede haber tratamiento. O sea, la comunicación entre interior y exterior de la prisión es permanente y están preparados por si hay que hacer relevos o reforzar. Y es que el viernes se vivieron momentos de mucha tensión en algunos módulos. Tienen muy claro que no se piensa mover de aquí hasta que no haya dimisiones. Eva, quedamos pendiente de cualquier novedad que se produzca a las puertas de esa cárcel de Mas d'Enric en Tarragona. Gracias. Gracias. Es la primera vez que un reo mataba a un trabajador de una cárcel española. Un reo, insisto, que había sido condenado por matar a cuchilladas a una prostituta y que trabajaba, rodeado de cuchillos, en la cocina de un centro penitenciario, en este caso de Mas d'Enric. Guardans, ¿más que explicaciones tendrían que dar, ¿no?, desde la Conselleria de Interior? Explicaciones y responsabilidades, que es lo que está faltando en este tema, ¿no? Realmente, me lo explicaba el otro día, la política penitenciaria catalana fue ejemplar. Y fue ejemplar muchos años, y eso hay que recordarlo, porque incluso en ese momento, no digo ahora, pero en ese momento fue por delante de la política del conjunto del Estado en el ámbito penitenciario, porque introdujo una serie de criterios que no se utilizaban en España, de reinserción, de educación. Muchos, conocí a algunos de sus protagonistas, muchos importados de lo que se estaba haciendo en países como Suiza, en otros ámbitos. Quiero decir, era algo realmente moderno, ¿no? Y está bien que así sea. La política penitenciaria no puede ser solo represiva, pero con el tiempo, efectivamente, eso se ha ido convirtiendo en algo que se parece mucho al buenismo, a una sensación de que, bueno, no quiero llevarlo a la caricatura, porque tengo mucho respeto por quienes trabajan en ese ámbito, pero efectivamente se ha llegado a una situación que genera inseguridad. Y acabar poniendo a una persona que ha sido condenada por asesinar a una prostituta a puñaladas a trabajar en la cocina entre cuchillos, pues es una irresponsabilidad. Es evidente que es una irresponsabilidad. Es evidente que genera inseguridad y nadie ha rendido cuentas por ello, ¿no? Por tanto, sí, yo tengo una simpatía por esos funcionarios. No da la sensación de que desde la Generalitat se esté asumiendo responsabilidades, y alguien tendrá que asumir las consecuencias de estas decisiones, ¿no? A partir de ahí, ¿qué medidas hacen falta? ¿Cómo se articula la seguridad de los funcionarios de prisiones? Pues habrá que verlo. No soy quien para dar esas soluciones concretas. Pero está claro que tienen un punto de razón y que falta asunción de responsabilidad por parte del gobierno. Antón. Bueno, yo, estando básicamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ignasi, para empezar bien la semana. Os lo agradezco. Gracias. Siempre a tus órdenes. Yo solo pediría una cosa, que es que no hagamos lo que sucede siempre en el ámbito penal en,
en este país, ¿no? Que es que se convierten los casos en categorías. Entonces yo creo que evidentemente hay que asumir responsabilidades, alguien tiene que aclarar por qué se ha dado esta situación, pero a partir de ahí vamos a plantearnos si esto es un caso aislado, si esto es la norma general, si esto es un problema de política penitenciaria o si esto es un error puntual, ¿no? Porque tenemos mucha... Estos temas siempre generan, obviamente, un estado emocional muy, muy alto, y eso nos ha llevado, pues, por ejemplo, a reformar el Código Penal 36 veces desde su aprobación en el año 1995, y la mayoría de las reformas han sido para deshacer o corregir los efectos de reformas anteriores, ¿no? Y en el caso de algo tan sensible como la política penitenciaria, lo mismo. Es decir, yo creo que aquí hay que tratar de conjugar dos derechos que son igualmente defendibles, igual y deben ser igualmente garantizados, pero que uno no puede estar por encima del otro, que es el derecho a la reinserción y el derecho a cumplir la pena en unas condiciones que estén dentro del marco constitucional, que recuerdo que tiene como objetivo fundamental la reinserción social de las personas que pasan por el sistema penitenciario, y evidentemente el derecho a la seguridad y a la integridad de las personas que gestionan ese sistema y que tienen que atender y gestionar y vigilar a esos presos, ¿no? Yo creo que había que tratar de, digamos, quitarle un poco el elemento pasional, ya sé que cuesta. Y antes de lanzarnos a tomar decisiones y a cambiar sistemas y a revolucionar toda la política penitenciaria, tener claro si esto es, insisto, un caso aislado, es una señal de que efectivamente el sistema se está resquebrajando, se está hundiendo, y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas. Estefanía. Sí, por las noticias que van saliendo, parece que los sindicatos de los funcionarios que trabajan en las prisiones están de acuerdo con que ya hace años las políticas que se aplican por parte de la Secretaría de Medidas Penales no son las adecuadas. Por tanto, parece que esto ha sido la consecuencia absolutamente trágica y desgraciada de un clima, de un caldo de cultivo que lleva años gestándose, un poco en la línea de lo que decía Ignasi. Y luego también esta sensación de que las cárceles catalanas están sumidas en la anarquía, desde luego tiene sus propias casuísticas y es un ámbito muy concreto, pero responde a esta sensación generalizada de ¿y en Cataluña quién gobierna? Porque todo el tiempo hay una impresión de falta de autoridad, de falta de haber actualizado en estos años las políticas en todos los ámbitos, porque si nos vamos a un campo que tiene sus propias casuísticas y sus propias explicaciones, como es el tema de la sequía, hay quien se pregunta, porque llevamos 10 años, que nos han implementado lo que había que hacer, que era igual más invertir más en potabilizadoras, desaladoras, ¿no? Y ahora llega las restricciones probablemente que ya están en curso y que van a ser más graves porque no hay agua en Cataluña para todo. Y tienes al campo levantado y a la hostelería levantada, los hoteles, etcétera. Y cuando dices esto, no, es que no había dinero en estos 10 años, no ha sido el procés, es que había una crisis muy grave y no había dinero. Bueno, pues yo creo que también la gente ha visto a veces a dónde se han enviado el dinero y las prioridades, cuáles han sido. Y esto lleva a una sensación que tangencialmente lo que iremos luego, que es la política catalana y las elecciones catalanas, hay muchos independentistas propiamente, porque ya no solo es el votante constitucionalista, que piensa que sus líderes y sus partidos no han servido ni para el procés, pero tampoco para la gestión del día a día. Y eso es dramático para los partidos del procés, porque una cosa es que digas, bueno, no hemos logrado el procés, pero al menos esta gente gestiona, sabe gestionar. O bueno, han logrado el procés, ¿no? Pero no saben gestionar. No, es que no han logrado nada. Y eso lo piensan muchos independentistas. Es un clima social constante. Y eso lleva a esas dos derivadas, ¿no? Para mí estas elecciones catalanas se van a dirimir entre un posibilismo constitucionalista, que yo creo que toma cara o voto útil en el PSC, que parece que está muy bien posicionado en las encuestas, y luego también en estos satélites que le han nacido al independentismo, de un independentismo más duro, que les increpa, lo que digo siempre, habéis enterrado la independencia para salvaros judicialmente y, por tanto, no habéis logrado ninguno de los objetivos. No quiero abrir todavía el cajón de las elecciones catalanas, no, porque... Dime, Antonio. No, es que me costaba mucho trabajo seguir el razonamiento. Pues ahora, empezamos hablando de un caso de las cárceles, por eso hablando del procés. No quería yo abrir el cajón todavía del procés, lo haremos después, porque la política este fin de semana ha pasado por las elecciones catalanas, por la convocatoria electoral catalana. Estaremos pendientes de cualquier novedad, tanto de las instituciones como de los funcionarios en la crisis abierta a partir del asesinato de una trabajadora de un centro penitenciario en Cataluña. Hacemos una pausa, volvemos hablando de política, pero antes de entrar en las elecciones catalanas, quisiera poner el acento, y por eso está aquí Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Quisiera poner el acento en el ambiente, en el ambiente que se respira en determinados círculos políticos estos últimos días.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:43 de la mañana, 7:43 en Canarias. Entramos ya en territorio político. La semana pasada dimos aquí en directo nosotros la sesión de control al gobierno y en la pregunta y la respuesta de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el tono y en lo que se dijo, aquí tuvimos la sensación, y así lo comentamos en ese momento, como de que algo se había roto definitivamente, como que se había dado un paso más, ya no solo en decibelios, sino en el contenido de lo que se dijo, en el tono, en todo. No quedó eso circunscrito al ámbito del debate parlamentario, sino que salió del Congreso de los Diputados y hemos vivido unos últimos días como muy broncos de enfrentamiento, de palabras duras, de barro al final, de barro y de estiércol, si me permiten, lanzado de un lado a otro. Pero claro, en todo este movimiento se han cruzado también las acusaciones, los señalamientos a periodistas, a grupos mediáticos, señalados por parte de gente que ocupa altas responsabilidades en el mundo de la política y que señala a la prensa que no le gusta lo que dice ni cómo lo dice, amenazando con el cierre de un periódico, con cierre de medios, de grupos de comunicación. Entonces yo anoche, antes cuando estaba preparando la semana que nos espera, porque me daba miedo arrancar y que esta semana fuera un poco la continuación de la semana pasada, y le dije: Ángeles, ¿tú tienes algo anotado en el cuaderno? Y evidentemente este es un tema que yo sé que a ella le preocupa tanto como a mí, y tenía cosas apuntadas en el cuaderno. Sí, efectivamente. Tú hablas, Ángeles, de ambiente político y qué pena que al hablar de este ambiente se pueda hablar de ambientazo, pero no precisamente lo que entendemos como ambientazo, que es pasarlo bien, porque cuando uno repasa y anota determinadas cosas en cualquier cuaderno, en el mío, en el de cualquiera de nuestros oyentes, hay cuatro frases que así leídas de seguido, se puede poner el tono que sea, pero son bastante reveladoras. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas que os den. Estas cuatro frases, con sus puntos y seguidos, y que no contienen ni una errata, es una amenaza limpia, absolutamente cristalina, pero también es una manera de ver la vida así, a golpes, de manera continuada y sostenible y sostenida en el tiempo. Ha sido así toda la vida, dicen de él. Es un tono bronco, sin más, dice él. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me incitan?, pensará luego. Se llama Miguel Ángel Rodríguez, es un servidor público que lleva comportándose así porque entre unos y otros le han dejado, quizá también le hemos dejado. Él es así, amable al primer par de besos, hasta que te cala, y te pone en una lista y hace y deshace. Hace políticos y se deshace de quien le molesta en el plano. Amenaza porque quiere y porque puede, porque la vida le ha dado la oportunidad de resarcirse, quizá más de una vez, y por supuesto no está dispuesto a perder este tren. Si lo piensan, es la fórmula perfecta, la impunidad a costa del dinero de todos, porque entre todos le hemos pagado el sueldo durante mucho tiempo, como se lo pagan, por cierto, los periodistas del diario que tributan en la Comunidad de Madrid. Podemos fijarnos en él, claro, pero también debemos mirarnos el resto. Reparar en los que le han escogido como fiel escudero, como guante de hierro en puño de hierro, los que lo han contratado y han mirado para otro lado, no queriendo saber lo que hacía, y los que lo han contratado precisamente por eso, por saberlo, como portavoz de gobierno, como presidente de Carat, como tertuliano, como asesor político, todos esos que le han ayudado a engordar su vida laboral durante tanto tiempo. Pero también podemos reparar en el momento de hoy, en el de este lunes de marzo de 2024, donde hemos normalizado el insulto, la amenaza y la inmensa torpeza, déjeme decírselo, de dejarlo por escrito, donde un señor manda estos mensajes que él interpreta como un anuncio a una periodista, donde también un ministro del Gobierno de España se dirige a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablándole de su pareja como, y cito textual, testaferro con derecho a roce. Será una cortina de humo esto que estamos haciendo para tapar otras cosas, dirán. Lo hacen todos, también dirán. ¿Y qué?, digo yo. Hoy hemos venido a hablar de Miguel Ángel Rodríguez, queridos, ese que deja insultos por escrito, ese al que le seguimos pagando el sueldo y ese que a muchos nos toma por idiotas. Y me quedo con una frase que decía Ángeles Antón, normalizamos el insulto y la amenaza. Bueno, yo creo que sobre todo normalizamos la falta de inteligencia, ¿no? Porque a mí
el tono bronco en la política me preocupa hasta cierto punto, ¿no? Esta sensación que tienes de que si uno es diputado o diputada, pues cuando va al Congreso los diputados deja una nota en casa diciendo si no he vuelto en 2 horas llamas a la policía, ¿no? Es relativamente preocupante. Pero lo que es más preocupante realmente es lo burdo que es todo. Es decir, el nivel de impunidad en el que cada uno se debe sentir para, siendo un cargo público, no sé, yo cuando era pequeño, ser alcalde, ser ministro, ser diputado, pues conllevaba una responsabilidad, ¿no? Conllevaba una manera de estar, una manera de comportarte, porque representabas a una institución. O sea, no eras un hincha de un equipo de fútbol, o de un equipo de baloncesto, o un fan de Taylor Swift, esperando para coger la entrada en el concierto de turno. O sea, eras ministro, o eras ministra, o eras concejal. Y eso te imponía unos límites en tu manera de comportarte, en las cosas que podías decir. Entre otras cosas porque no eres ministro del PSOE o del PP. Y no eres director de comunicación del PP. Eres director de comunicación o jefe de gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid. De todos los madrileños. De todos los madrileños, los que te votaron y los que no. Y yo creo que eso es lo que se ha ido deteriorando y se ha ido perdiendo y se ha ido normalizando, que es el asumir como normal pues ese uso absolutamente partidario, atrabiliario de las instituciones, que es lo normal, que cuando tú llegas, cuando el partido X, no todos lo hacen, también hay que ser justo, no todos los partidos y no todas las administraciones son iguales, pero se ha normalizado el hecho, bueno, ya que he ganado, como he ganado las elecciones, puedo hacer lo que quiera, y esto es mío. Y puedo utilizar los recursos públicos como a mí me dé la gana, porque he ganado las elecciones. Que es un poco la tesis de la jefa de Miguel Ángel Rodríguez, porque también alguna responsabilidad tendrá la jefa que le deja comportarse así. Que es que, como yo he ganado las elecciones, como a mí me vota muchísimo la gente, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y los que tienen que dar explicaciones son los que han perdido las elecciones. No, hombre, no. No funciona así. Precisamente el hecho de ganar las elecciones, precisamente el hecho de ocupar una responsabilidad institucional, te obliga a dar más explicaciones que los demás y a tener un comportamiento diferente al de los demás. Ignasi. Bueno, yo no sé si ha cambiado las amenazas o la transparencia de las amenazas, porque claro, en tiempos de Aznar, amenazas a periodistas hubo unas cuantas, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento no había Twitter. Y entonces creo que son las plataformas y el entorno Ahora quedan por escrito. Ahí está, quedan por escrito y tienen un nivel de publicidad que antes no tenían. Y lo que antes era, pues eso, quedaba en un espacio cerrado, pues en este momento esa porquería se esparce por todas partes, ¿no? No estoy muy seguro que sea directamente la cuestión de como diría, como decía Antón, ahora, bueno, de sensación de que el poder es tuyo, porque eso sí es propio ha sido propio de los dos partidos cuando han tenido mucha fuerza, ¿no? Creo que es más bien un tema de estilo político, de estilo bronco, de falta de respeto por la institución, de falta de respeto por el cargo, de falta de respeto por quien no piensa como tú, por quien no te ha votado. O sea, no es un tema de exceso de poder, sino de desprecio a cómo se debe ejercer ese poder, que es algo distinto. Y esa sensación de que efectivamente vivimos en un mundo de trincheras y entonces cuando gobiernan los tuyos, los otros son el enemigo. No pasan a ser gente que aunque no te ha votado, pues también ha de ser objeto de tu actuación política y de tu acción social, ¿no? No, son el enemigo a batir y son alguien que desprecias, ¿no? Ellos y sus portavoces. Y en el caso muy concreto de Miguel Ángel Rodríguez, pues efectivamente yo creo que se ha pasado una barrera, al personaje lo conocemos, me ha gustado mucho la parte de Ángeles cuando decía que, bueno, que se le ha permitido, es verdad, Miguel Ángel Rodríguez ha llegado donde ha llegado porque se le ha permitido, porque es una especie de gamberro consentido, es un niñato consentido, un niñato grande consentido al que se le permite todo tipo de tonterías y de abusos con gracieta, porque tiene su gracia en la distancia corta, y porque, bueno, como es Miguel Ángel Rodríguez, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Él es así. Sí, y eso efectivamente, sí. Eso acaba emponzañando todo. Dicho eso, efectivamente, sí, conocemos otros casos, en este momento también uno desde el Consejo de Ministros, que no está tratando su cargo como debería en las redes sociales. Lo he dicho varias veces y lo voy a decir Oscar Puente. Claro, no lo equiparo porque efectivamente él no ha amenazado, pero creo que no está a la altura de su cargo cuando habla en redes sociales, no digo en otros ámbitos, y que contribuye, es una parte en la que contribuye. Es más, en las redes, perdón Ángeles un momento, en las redes, cuando yo alguna vez he sacado este tema de decir, oye, ¿pero qué hace Oscar Puente insultando a la gente de esta manera? Salen muchos
en algunos casos gente que se identifica como militante socialista, que se identifica en su propio perfil, o sea, que ellos mismos se definen como militante socialista diciendo, es que ya está bien, hemos puesto la otra mejilla demasiado tiempo y ahora toca atacar. Y entonces esa es la dinámica, ¿eh? Como efectivamente han estado callados demasiado tiempo, ahora hace falta un Óscar Puente para neutralizar a Miguel Rodríguez. Antonio, espera un momento, que quiero escuchar a Estefanía, sí. Voy contigo, ¿eh? Estefanía. Yo pienso lo mismo que Guardans. Yo creo que el ministro Óscar Puente ha sido puesto ahí para eso mismo, para una especie de desacomplejamiento frente a las formas de la Comunidad de Madrid o de Ayuso o del estilo de hacer política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Óscar Puente ha sido como la especie de, bueno, pues nosotros también nos desacomplejamos y tenemos aquí una persona, entre comillas, entiéndase la expresión, repartiendo esto para las redes, porque eso da ese orgullo, ¿no? De, bueno, no nos achicamos, no ponemos la otra mejilla. Eso por un lado. Pero para el caso que nos ocupa, yo creo que la persona no es nueva. Esta persona ha estado al frente de nada más y nada menos que un gabinete de comunicación en la Moncloa. Dejarlo por escrito, que no es nuevo en esto, no es un error de un principiante, tiene un punto de regodeo de, y si lo publicáis es que me da igual prácticamente, ¿no? Porque esto, al contrario, los míos van a pensar que qué gente más fuerte y atrevida hay al frente de esto. Entonces, para mí el punto principal, lo más dramático es, y lo dejo por escrito y me da igual, porque habrá quien me dé la razón. Y para mí el tema es ese, que habrá quien le dé la razón. Y hay quien da la razón cuando vemos estas formas bruscas de hacer política que dice, pues muy bien hecho, porque otra forma de actuar, no, como el ambiente ya está muy caldeado, aquí el que pierde es el que se achanta. Y en este escenario estamos, y yo creo que ya hemos llegado a un punto de aquello que decían de Trump, que se podría hacer cualquier cosa, que ya se le exculparía y tan pancho. Y luego otro elemento, si alguien se permite hacer eso a su nivel, en ese cargo, es porque alguna vez cree que le ha funcionado. Alguna vez decir eso, a lo mejor, ha chantado a un periodista o ha permitido que unas informaciones, hipotetizo, como se diga, que tome en cuenta Isaías la fuente, ¿no? Pero eso le habrá funcionado. Entonces, en eso estamos. Y ese descaro, yo creo que sí, no hay que ser naif, esto seguro que ha pasado siempre, ¿no? Señor, ¿no? Un jefe de gabinete, una persona a este nivel, increpando a un periodista. Esto sabemos que pasa y ha pasado siempre. Pero para mí el tema es el regodeo y el descaro, ¿eh? Y lo dejo por escrito. Antón, ¿qué querías decir algo? Sí, yo quería decir que para mí no es simplemente un problema de estilo. Ojalá fuera un problema de estilo. Ojalá fuera un problema de que hay una serie de individuos que están en el sistema y que funcionan así. Pero bueno, en el caso de la administración que nos ocupa, la Comunidad de Madrid, el gobierno de Madrid funciona así. O sea, la administración de la Comunidad de Madrid funciona así. Si te portas bien, dinero. Si no te portas bien, amenazas. Y está presidida por una responsable pública, que es presidenta de todos los madrileños, que hace cosas que hasta hace relativamente poco, no se podían hacer cuando era cargo público, como era, por ejemplo, mentir en una rueda de prensa y decir que tu pareja estaba siendo objeto de una inspección salvaje cuando tu pareja acababa de reconocer dos delitos fiscales. Decir que todo está bien porque todo está en A. Oiga, precisamente pasar dinero B a dinero A es el objeto del blanqueo. Por eso los narcotraficantes compran pisos, porque así es como se blanquea dinero y los compran normalmente ante notario. O decir, sin despeinarse, que todos los trabajadores y funcionarios públicos que han participado en esto, los inspectores de Hacienda y las inspectoras de Hacienda, los fiscales o las fiscalas que han participado en toda esta causa, pues están al servicio de una conspiración turbia de los poderes del Estado. Pero esto es mucho más que una cuestión de estilo. Es una concepción de que, como a mí me han votado mucho, yo no tengo límites. No tengo absolutamente ningún límite. Es más, yo les digo a ustedes cuáles son sus límites. Y les digo a ustedes de qué pueden hablar, de qué no, qué explicaciones me pueden pedir, cuáles no, que es exactamente lo que vimos durante toda esta semana. Y está en el fondo de la conversación de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez llama, él está acostumbrado a comprar la información al tanto a la columna, a tanto el minuto de radio, a tanto el minuto de televisión. En este caso el diario.es no se lo quiso vender. Y le dije, pues no lo publiquéis. Y el resultado es el que estamos viendo. No es una cuestión de estilo. Voy a hacer una pausa y sigo con esto, que Ángeles todavía no ha intervenido, pero quería recordar, porque Ángeles iniciaba sus anotaciones en el cuaderno con esas frases, os vamos a triturar, vas a tener que cerrar, idiotas que os den, pero es que el viernes Miguel Ángel Rodríguez había ya publicado, tras el ataque desmesurado de Hacienda, de la Fiscalía, del perro,
haciendo referencia al presidente del gobierno, de la vicepresidenta, del gañán de transportes, del que no paga impuestos en España de prisa, de la enchaurrondo que cobra en B de Televisión Española y la quitan el programa, que no sé si lo que me duele más es el la quitan, no pueden matar a Díaz Ayuso. Nos gusta la fruta. Es otro tuit por escrito del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Voy a hacer una pausa, ¿eh? A la vuelta retomamos el análisis en el punto en el que lo dejamos. Íñigo, primero tú. Bueno. De radio. Nueve y un minuto de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desvelará este jueves en una conferencia en el sur de Francia si se presenta como candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Así que vamos a Cataluña. Laura Pons, buen día. Hola, buen día. Si todo apunta a que Puigdemont será el candidato de Junts, de momento la formación se reserva y asegura que lo anunciará el mismo Carles Puigdemont este jueves desde Elna. Lo hace apurando los plazos del reglamento del partido, que marcan el día 21, el mismo jueves, que es el último día para presentar candidatura. Elna es un pueblo del sur de Francia, es donde hará esta presentación, a pocos kilómetros de Cataluña, para demostrar que sí, que está dispuesto a volver, aunque se arriesgue a la detención. Pues ampliamos dentro de un rato esta noticia.
noticia que acabamos de conocer. ¿Hay más cosas, Sergio Soto? Porque estamos pendientes del hospital de Al-Shifa, el mayor de la franja de Gaza, en el que, según la prensa palestina, continúa la operación del ejército de Benjamín Netanyahu. Las autoridades gazatíes vuelven a denunciar crímenes contra la humanidad. Israel habla ya de unos 80 detenidos y un número indeterminado de muertos. Ángel Villascusa. Una operación que ha empezado a las 2:30 de la mañana en ese centro hospitalario, el más grande de Gaza y compuesto por varios edificios, en el que hay alrededor de 5.000 pacientes y unos 30.000 desplazados que buscan refugio en su interior. Según medios palestinos, la operación sigue a esta hora con artillería, francotiradores, tanques e incluso excavadoras. La prensa israelí habla de al menos 80 detenidos después de que esta noche el ejército haya defendido que altos mandos de Hamas han organizado ataques desde su interior. El Ministerio de Salud gazatí señala que se trata de un crimen de guerra y dice que es imposible rescatar a nadie debido a la intensidad del fuego. Además, aquí en España, en unos minutos, empieza la conferencia sectorial de inmigración para analizar el repunte de llegadas desde hace meses y que se ha vuelto a dar este fin de semana. Se van a reunir los consejeros autonómicos con la ministra de Migraciones. Solo en las últimas horas, cerca de un centenar de personas han llegado a Baleares y Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Canarias, Andrea Expósito. Sí, más de 300 personas este fin de semana que han llegado a las islas por la ruta canaria de la migración en 7 embarcaciones, 6 de ellas solo a la isla de Lanzarote, que ya ha recibido a unos 800 migrantes en lo que llevamos de año. Entre esas 300 personas de las últimas horas hay una decena de niños y precisamente hoy, como decías, en apenas media hora, el gobierno vuelve a reunirse con las comunidades autónomas en la 11ª conferencia sectorial de la inmigración. Es la primera después de haberse hecho público el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Canarias para impulsar la reforma de la ley de extranjería y solucionar así el reparto de los niños y niñas migrantes entre el resto de regiones, obligándoles a su acogida. Recordemos, en estos momentos Canarias tutela a más de 5.500. Y de los deportes, Carlos Alcaraz repite triunfo en Indian Wells y el Barça mantiene viva la Liga con la victoria en el Metropolitano Sampe. En la que es la primera derrota del Atlético en su estadio en toda la temporada, 0-3 de Xavi a Simeone, que lleva, por cierto, pleno de victoria sobre el argentino. Sobre el argentino, 5 de 5 desde que es técnico culé, y 3 puntos que mantienen al Barça a 8 del Madrid y ahora segundos con 9 jornadas por delante. Bajan al Atlético la quinta plaza fuera de la zona noble de la Champions. Meritoria la victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells. Ha ganado a los dos últimos finalistas del Abierto de Australia, el italiano Sinner en semifinales y el ruso Medvedev anoche en la final, para levantar su segundo título en el desierto californiano, el primero de 2024 y el decimotercero de su carrera. Rosa Márquez, buenos días. We'll be right back.
en la cadena SER. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:08 de la mañana, 8:08 en Canarias, en el abierto Estefanía Molina, Ignasi Guardán, Antón Losada y Ángeles Caballero. Estábamos hablando de las amenazas del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, amenazas contra periodistas, contra grupos de comunicación, amenazas de cierre de periódicos, y decía antes de irnos a publicidad, decía Antón, bueno, lo hace desde esa sensación de impunidad, de que les votan igualmente, de que da igual porque les van a votar, Ángeles. Sí, bueno, hay una parte también en la que yo creo que es interesante, o me parece pertinente resaltar que aparte de normalizar el insulto, hemos normalizado también algo que podría denominarse algo más o menos como esta especie de maturismo selectivo, que es el reírle la gracia y estar incluso un poco a favor con esta gente que va de decir las verdades a la cara, de ser una persona que no tiene filtros y que tiene el mismo comportamiento en cualquier tipo de ámbito, y me hace gracia que probablemente haya gente que defienda este matonismo de Miguel Ángel Rodríguez y que se lleve las manos a la cabeza por las formas, ya que lo hemos mencionado no solo en mi cuaderno sino luego en la conversación en el abierto por parte de un ministro y de un miembro del Consejo de Ministros. Creo que esto, si no tiene un pase, no tiene un pase para ninguno, y me parece importante que lo resaltemos, y sobre todo eso, la cantidad de cómplices que le están dando un hueco muy importante o a un servidor público al que le pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Sus votantes y sus no votantes, hablo tanto en un caso como en otro, esa torpeza de dejarlo por escrito. Y luego antes, cuando mencionabas, Estefanía, el hecho de cómo mandando ese mensaje había un punto de regodeo, también yo creo que hay un punto de cobardía, que es el mandarle ese mensaje a una periodista que ni siquiera había recabado información. O sea, es como si a mí, bueno, yo porque acabo de hacer estas anotaciones en el cuaderno, pero uno está una tarde en su casa o en su puesto de trabajo y le llegan esta serie de amenazas chuscas, lo que eso implica también, ¿no? Que es un punto de estás yéndote, o sea, tu matonismo te está llevando a un eslabón débil o con una cierta debilidad. Eso también está lanzando un mensaje. Y creo que cuando hablábamos de lo de los cómplices es porque yo creo que cuando se hace una selección de personal, personas que participan en este programa en cualquier puesto de trabajo, estás lanzando también un mensaje de qué tono quieres y qué maneras son las que te gustan para llevar una conversación, y eso me parece también importante. Y sobre todo me llama la atención, porque cuando antes mencionabas, Ángeles, cómo efectivamente que estaba yo aquí esa mañana en la sesión de control, vimos que se rompió algo. No deja de ser un poco chocante que hayamos escuchado, esta mañana lo escuché cuando me levanté en vuestro programa, el corte de Pedro Sánchez hablando de la importancia de tener a un candidato como Salvador Illa, porque es el hombre tranquilo. Es el hombre tranquilo y la templanza. Entonces, sí. Yo ya quiero decir, aparte de que creo que voy a enloquecer con estos vaivenes, sí, y estos tonos, es la sensación de con qué nos quedamos, porque puedes lanzar un mensaje de templanza, pero luego estás pidiéndole a alguien que te haga las veces y que haga y que saque esa parte macarra que a lo mejor tú no quieres tener. Y estamos hablando eso de gente con un puesto y una responsabilidad. Este tono, y ahora el tuit que tú mencionabas, Ángeles, el de en el que hace, aparte del laísmo, que yo siendo madrileña también me ha dolido, me imagino que se ha matado por completo. Me ha matado. Pero es verdad que todo ese tono, o sea, es que es absolutamente intolerable, no se le puede pedir. Esas son maneras que podemos tener con unas risas en nuestro tono de amigo, ni siquiera esto, pero uno tiene que saber dónde está. En este micrófono no nos podemos comportar como cuando estamos en una fiesta de cumpleaños o en un karaoke, con lo cual no entiendo por qué reímos la gracia, como digo, de manera selectiva, a uno sí y a otro no. No tiene un pase y no tiene un pase, sea quien sea. Sí, recojo lo que decía Ángeles del trono que uno decide imprimir cuando está en un programa, cuando está al frente de un gabinete político, porque es tal cual. Hay un par de características que yo observo en Isabel Díaz Ayuso, que creo que también las tenía Aznar, aunque yo ahí era muy pequeña, pero lo que he visto a posterior, que supongo que vienen de haber elegido a una persona como Miguel Ángel Rodríguez. Una es, nunca se rectifica, y Aznar se le critica mucho, es una persona que nunca rectifica. Bueno, estamos ahora en el 20 años del 11M y siempre se dice, no ha habido nunca una rectificación evidente de lo que ocurrió con el atentado. Y eso también lo tiene Isabel Díaz Ayuso. Y luego otro rasgo, que es el que se imprime también en ese carácter, es esta idea de que la política es la absoluta confrontación, ir a reventar al otro, ¿no? Esta idea de no puede haber acuerdos, no se puede tender la mano, como el bipartidismo había hecho durante tantos momentos en su historia, no se puede tender esa mano, la confrontación es total.
Y yo creo que eso Ayuso lo tiene. Cuando ella presenta sus presupuestos o presenta sus leyes, dice, bueno, yo ya con la izquierda es que no me voy a entender. Por tanto, o tengo mayoría o cuando se tuvo que entender con Vox en algunas ocasiones. Entonces, eso está destilando la política actual, que a veces creemos que esto simplemente es que nos disgustan las formas, no me hables así, no me digas esto, pero luego vemos cómo hay una traslación total en este bloqueo, en esta polarización, que no se renuevan los órganos constitucionales, el Consejo del Poder Judicial bloqueado, el Constitucional salió de chiripa porque se le vino bien al PP renovarlo. Entonces vemos cómo esto ya no es una forma de hablar o de actuar o de comportarse o de saludar, es que esto destila en la política que tú entiendes. No hay una cooperación, hay una confrontación total, o yo o tú, somos incompatibles en el mismo espacio, y esto está a la hora cuando uno elige este tipo de personas. Voy a dejarlo aquí, Ángeles Caballero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te doy el resto de la mañana libre para que sigas anotando en el cuaderno. Vale. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya con esa convocatoria electoral en Cataluña, porque firma hoy Per Aragonés el decreto de disolución de las Cortes, del Parlament de Cataluña, y ya se pone en marcha, bueno, ya se ha puesto en marcha la maquinaria electoral con ese anuncio que va a hacer el jueves, que nos contaban ahora y que ahora nos van a ampliar, ese anuncio del jueves que viene de Carles Puigdemont sobre su posible participación, sobre su posible candidatura en las elecciones. Barceló. 9 y 17 minutos de la mañana, 8 y 17 en Canarias, en el abierto Estefanía Molina, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos ya con la convocatoria electoral en Cataluña. Hoy decía, firma el decreto de disolución del Parlament el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Y la noticia, Laura Pons, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? En la noticia que conocíamos ahora en el boletín de las 9, Puigdemont va a hablar en el sur de Francia, tocando a Cataluña el próximo jueves, y ahí va a confirmar su intención, bueno, o no, lo más probable es que sí, confirmar su intención de ir como candidato a las elecciones catalanas.
Sí, Puigdemont quiere mantener la incógnita hasta el final y será el jueves desde Elna, como decíamos, ¿eh? Un pueblo del sur de Francia donde explicará si finalmente se presenta o no a las elecciones. Todo parece indicar que sí, que el expresidente catalán, ahora eurodiputado, pondrá toda la carne en el asador y se presentará para los comicios del 12 de mayo. Veremos, pues, si renunciará también a ser candidato a las elecciones europeas de junio, que era lo que tenía previsto antes de ese adelanto electoral sorpresa, o si conserva las dos candidaturas y, según el resultado luego, pues escoge el acta que más le interese. Y luego todas las declaraciones que se han hecho en estas últimas horas que tienen que cogerse en ese contexto, en el contexto preelectoral en el que se encuentra en Cataluña, con Esquerra, que solo ve como rival a Junts, al PSC, perdón, que no quiere confrontar abiertamente con Junts por si no le sale bien. Cuéntanos. Si el objetivo de Esquerra, o eso es lo que decía Pere Aragonés, era agotar la legislatura, llevamos 14 años encadenando adelantos electorales en Cataluña y los republicanos querían demostrar que eran capaces de garantizar estabilidad política y aprobar tres presupuestos consecutivos, pero los planes de Pere Aragonés se torcieron la semana pasada con el no de los comunes a los presupuestos y decidieron entonces apretar el botón de las elecciones. Esquerra quiere mantener su liderazgo sin hablar demasiado de sus ex socios de Junts per Catalunya. Los republicanos dicen que su rival es Salvador Illa, quien ya ganó las últimas elecciones y es con quien quieren disputarse esa primera posición. Por su parte, como decíamos, Junts per Catalunya es consciente de las pocas alternativas que tiene a la hora de escoger un candidato, así que apuesta por Puigdemont, una carta que ya se utilizó en las últimas elecciones, que es cierto que presenta un cierto desgasto, pero es evidente que aún moviliza a independentistas. Laura, gracias. A vosotros. No solo los partidos independentistas, ¿eh? Están en precampaña, ya se ha activado el modo precampaña, que es curioso, que está haciendo ya mucho más ruido, parece que se ha activado el modo precampaña ahora que hay convocatoria para las catalanas, pero no olviden que antes hay una convocatoria en Euskadi, que antes que en Cataluña se vota en Euskadi el día 21 de abril, pero se ha montado tal ruido con la convocatoria de Pere Aragonés que parece que se hayan activado ahora los partidos de ámbito nacional. Pedro Sánchez ha estado este fin de semana en Cataluña presentando a su candidato, a Salvador Illa, que confía en conseguir esta vez una mayoría suficiente para poder gobernar. El PSOE quiere zanjar ya el debate por la ley de amnistía. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Y la campaña de los socialistas se basa en la reconciliación y la gestión. Al menos este es el mensaje que empiezan a lanzar durante esta precampaña, que empezaron a lanzar el domingo. Sí, los socialistas no quieren que todo el foco durante la campaña esté puesto en la amnistía, en sus efectos o en el regreso, ¿no?, de Carles Puigdemont, así que la estrategia del PSC pasa por presentar a Salvador Illa como un candidato para todos aquellos que quieren pasar página del procés y que quieren y buscan poner en el centro los problemas sociales. La clausura del Congreso de los Socialistas Catalanes sirvió ayer para impulsar la candidatura del exministro de Sanidad. El presidente del gobierno dedicó buena parte de su discurso a hablar de la sequía, de la educación o del empleo, defendió su política para la normalización en Cataluña, pero como una herramienta sobre todo para garantizar la estabilidad que, dice Pedro Sánchez, es lo que permite el avance social. Los indultos, la ley de amnistía, son instrumentos con un objetivo claro, que es el de la normalización política y el de la convivencia. Y cuando la convivencia gana, gana el empleo, gana los derechos, gana los ciudadanos de a pie, que es a quien nosotros debemos y también por ellos estamos trabajando. En el PSOE saben que el 12 de mayo no solo se elige al próximo presidente de la Generalitat, los socialistas cuentan con que una victoria en estos comicios les permita hacer una lectura positiva de todo el ciclo electoral, el que forman las europeas y vascas. También son conscientes de que el nuevo escenario que arrojen las urnas puede influir en la estabilidad del gobierno central, que depende de Esquerra y Junts, a los que ayer Salvador Illa pidió dejar a un lado los vetos. Hay que pasar página porque en los últimos años estos que hemos llamado procés no han funcionado. Cataluña ha de tornar a las cosas. Cataluña tiene que volver a las cosas. Y s'ha de fer això de gira full sense vetos, sense exclusions. La Cataluña que quiere pasar página está pidiendo paso. Y ya que va a intentar convencer de que revalidar la alianza independentista sería abocar a Cataluña a 4 años más de bloqueo por las diferencias entre Esquerra y Junts, es consciente el candidato del PSC de que ese 12 de mayo no le basta con quedar en primer lugar, necesita que no haya una suma independentista para tener opciones de conseguir llegar al Palau de la Generalitat. Guille, gracias. Hasta luego. En el Partido Popular están todavía diseñando su estrategia para las catalanas. De hecho, no tienen confirmado al 100% quién va a ser el candidato. Al menos no lo han hecho público. Mariela Rubio, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Y además con el temor añadido de que un buen resultado para el PSC, para los socialistas en estas elecciones, aúpe al PSOE en las europeas, en las elecciones siguientes, que serán las europeas de junio. Sí, el temor de Génova es que el viento de cola que supondría para Sánchez un gobierno del PSC en Cataluña le empuje además en las europeas, una cita esta última donde los populares han depositado grandes expectativas. Así en Génova ponen a Illa en la diana. Cuca Gamarra. Lo que van a tener los catalanes es a un partido PSC y a un candidato Salvador Illa que son la marca blanca del independentismo, que van a presentarse a unas elecciones con un único objetivo, y es poder fortalecer al independentismo y que así pueda sobrevivir Pedro Sánchez en la Moncloa. Pero el PP Ángels está enredado en su propia apuesta en Cataluña. Feijóo está valorando si mantiene o no como candidato al líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Y esto va a definir la estrategia con la que el PP concurre a las elecciones. O se apuesta por un perfil duro contra el nacionalismo, que se coma a un Vox en horas bajas, que sería el de Fernández, o por un perfil más alineado con la era Feijóo, que tienda hacia el catalanismo constitucional, dicen. El problema para Génova Ángels es que Fernández ya avisa de que está dispuesto a echar un pulso a la dirección nacional. Y ayer mismo desde su entorno trasladaban el mensaje de que él y solo él, Fernández, cuenta con el apoyo de todas las entidades constitucionalistas de Cataluña. En este ambiente de tensión, hoy Feijóo además añade algo de leña al fuego. Recordaréis que los problemas entre Génova y Alejandro Fernández se produjeron a raíz de las conversaciones que el PP tuvo con Junts en el marco de la investidura fallida de Feijóo. Unas conversaciones que a Fernández no le gustaron nada, siempre las censuró y dijo que con Junts no había nada que hablar. Esa era su tesis. Pues bien, hoy en una entrevista en OK Diario, Feijóo ha defendido estos contactos con Junts y ha dicho además que seguirá hablando con ellos cuando quiera y para lo que quiera. Lo escuchamos. Nunca hemos negado, ni lo vamos a hacer, que hemos hablado con Junts. Nosotros hemos hablado y vamos a seguir hablando todas las veces que nos llamen o cuando nos interese llamar nosotros. Oye, ¿qué vais a hacer con esto? ¿Qué opináis sobre esto? En este contexto, el PP tiene que decidir esta semana cuál es su apuesta para Cataluña y quién es la cara de esa apuesta, mientras además negocia la integración en sus listas de los restos de ciudadanos. Mariela, gracias. A vosotros. Ignasi decía que la convocatoria electoral en Cataluña nos hizo olvidar de golpe que hay antes otra convocatoria electoral, que es las elecciones en el País Vasco, que vienen primero en esta intensa primavera electoral, pero con esa sensación de que en las catalanas los partidos nacionales se juegan más que en las vascas, y quizá por eso hay mucho más ruido. Sí, lo ponía en las claves esta mañana porque efectivamente es algo muy llamativo, ¿no? Sí. La política es percepción y da la sensación de que las elecciones vascas son estrictamente vascas, sí. Mientras que las elecciones, que es lo que debería ser, las elecciones en Euskadi pues van a tener mucho impacto en Euskadi, pero muy poco fuera de Euskadi, y en cambio la sensación es que las elecciones en Cataluña van a tener un impacto en el conjunto del Estado, por supuesto en Cataluña, y también las europeas que vienen detrás. Ese comentario que has hecho me parece de mucho sentido común, ¿no? O sea, en función de lo que ocurra en Cataluña y con los resultados del PSC en Cataluña y del propio Partido Popular en Cataluña, pues van a tener una especie de oleada o de cola. Sí, de estado de ánimo, al menos. Sí, porque esto es como la bolsa. Las elecciones tienen elementos en parte con la bolsa, ¿no? O sea, con esa sensación de creer, de ganador o no. Y todo es muy complicado, porque todos los matices de discurso son muy complicados. También los del partido, los del PSC. Los del PP los acabáis de describir muy claros, ¿no? Pero el PSC tiene que tener cuidado, porque por un lado es verdad que el discurso de Illa es, oye, se ha acabado el procés, vamos aquí a ver, a trabajar, ocuparnos de la sequía, ocuparnos de lo que interesa a la gente. Ese es el discurso tradicional del PSC. Pero da la sensación que Sánchez no está en eso. Sánchez está en que le revaliden la amnistía. Entonces, si votar al PSC es un referéndum sobre la amnistía, cuidado, porque se puede pillar los dedos. No con cambio de voto, sino con la abstención. Hay mucha gente en Cataluña que, bueno, pues puede taparse la nariz, no le ha gustado la amnistía, se tapa la nariz y, bueno, pues muy bien, pues vamos a pasar página, aunque esta no era la forma de hacerlo, creen algunos. Si esto se convierte en una revalidación electoral de la amnistía y en que lo que se somete ahí es, oiga, miren ustedes lo bien que lo hemos hecho, no estoy muy seguro que todo el voto del PSC esté detrás de eso. Y ahí es donde, por eso como un juego de los espejos, entra en juego el análisis que está haciendo el PP. Vamos a ver quién pone el PP como candidato, porque efectivamente sí puede haber un cambio de voto en función de quién esté en el Partido Popular, quién sea el candidato del Partido Popular, de decir, oye, pues queremos constitucionalismo, pero queremos PP. Porque entre otras cosas, llamemos a las cosas por su nombre.
Y ya solo será presidente del gobierno si le vota el PP. Presidente de la Generalitat, si le vota el PP. Las cosas son así. Es duro decirlo para algunos, pero es así, porque por pura matemática significa que eso... Significa, la alternativa es que haya una mayoría independentista. Si no hay una mayoría independentista, significa que la primera fuerza sería ella y que el PP le votará, porque si no, no será nunca presidente de la Generalitat, salvo que tenga mayoría absoluta. Así que esta situación es complicada y es bastante complicada de gestionar. Antón. Bueno, yo ya no me atrevo a hacer vaticinios sobre de qué vamos a estar hablando al terminar esta semana. Porque como vamos. Como ya dije, ni mañana, ¿eh? Claro, como ya he dicho alguna vez en este programa, mañana cae un meteorito en el Congreso de los Diputados y todos diremos, bueno, se veía venir, normal, o sea, que no, todos tranquilos, ¿no? Las elecciones vascas no tienen importancia hasta que arranque la campaña, cuando empezamos a conocer las primeras encuestas y se confirma la posibilidad real de que al final Bildu quede por delante del PNV y haya que optar entre una opción de gobierno en una dirección u otra dirección en cuanto a las coaliciones, ya verás tú cómo nos vuelve a interesar muchísimo la política vasca, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la sorpresa que causó el adelanto electoral y con las incertezas que todavía no están despejadas. En Euskadi ya está todo despejado, ya sabemos quiénes son los candidatos, ya sabemos qué es lo que está en juego, aquí estamos en plena ebullición, ¿no? ¿Quién va a ser candidato? Fíjate, el PP no tiene candidato todavía. El caso de Junts, estamos a la espera de lo que diga Carles Puigdemont el jueves. O sea que hay muchas incertidumbres todavía, ¿no? Y es normal que se le preste atención. Dicho esto, yo es que creo que Esquerra Republicana, que adelantó las elecciones porque veía la ventana de oportunidad, más allá de las condiciones del presupuesto, ¿no? Y la ventana de oportunidad, bueno, pues de coger al PSOE tocado con el caso Coldo y estos intentos que estamos viendo prácticamente a diario de tratar de implicar a Salvadorilla como sea en la red de Coldo y en el caso Coldo, ¿no? El caso de la amnistía que por plazos impediría o impide a Puigdemont ser candidato analógico, tendría que ser candidato virtual. Creo que le está pasando muy rápidamente lo que le suele pasar al que adelanta para ganar, que es que de repente el adelanto se le puede convertir en un problema enorme. Porque aquí yo creo que se están configurando dos relatos que son los que van a competir, ¿no? Que es el que encabeza por un lado Illa, que es, bueno, el proceso terminó, vamos a otra cosa, pasemos página. Y el que pueda encabezar Puigdemont, que es no terminó. No terminó y de pasar página nada. O sea, vamos a retomarlo donde lo dejamos. Y todo esto ha sido, como se dice en las partidas de cartas, ¿no? Juego revuelto, volvamos a empezar. Y claro, en medio se queda Esquerra. Que por cuál de los dos es difícil generar un discurso a mitad, porque ¿qué dices? No, el proceso ha pasado, pero solo un poquito. Claro, o sea, solo un poquito. Bueno, vamos a pasar la página, pero de vez en cuando vamos a volver para atrás. Que claro, como enganche, banderín de enganche electoral, no tiene nada que hacer frente a los otros dos. Con independencia de lo que cada uno opine, cada uno le tirará a uno u otro, pero está claro que aquí va a haber dos polos, dos mensajes. Esto se ha terminado, vamos adelante, o no, esto no se ha terminado, hemos vivido un paréntesis que hemos resuelto con la amnistía y ahora se reinicia el proceso, como le quieran llamar. Yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Estefanía. Y claro, no, simplemente por terminar, ahí el problema en este momento lo tiene Esquerra. Y tiene un problema grave porque el espacio se lo pueden acabar comiendo esos dos polos que tienen una fuerza de atracción enorme. Estefanía. Sí, decía antes Antón que qué relación había entre el problema de las prisiones catalanas y mi apunte sobre las elecciones en Cataluña. Yo creo que todo, porque no es un hecho aislado la anarquía en las prisiones, los malos resultados del informe PISA, la sequía, incluso que Cataluña ahora, cuando han decaído los presupuestos, es creo la comunidad con más presión fiscal, más impuestos propios, porque no se ha podido reformar, porque no han entrado a vigor las cuentas. Entonces, claro que tiene que ver todo. Y es un poco el caldo de cultivo o el clima de opinión que yo percibo muchos independentistas, de no han servido los líderes del procés, Junts, Esquerra, ni para la independencia, que era lo que llevaban votando más de una década, ni para gestionar. Y ahí están los resultados. Eso es impepinable. Incluso muchos catalanes cabreados porque creen que la Generalitat no potencia suficiente el uso del catalán. Por tanto, nos encontramos en esta tesitura, en estas elecciones, que explica este clima de opinión que digo, el mapa político. Por un lado, vemos la pujanza del PSC,
como opción útil del constitucionalismo, y por otro, ese cuarto espacio independentista que se dice, que son esas candidaturas, Alianza Catalana, la ANC parece que finalmente no se presenta, las consejera y ex mano derecha de Puigdemont, Clara Ponsatí, que dicen esto: os habéis vendido al Estado, habéis traicionado al independentismo para coger indultos y amnistías. Y este discurso ya ha sido lesivo, aunque no obtenga mucha representación, ha generado abstención en el independentismo, Esquerra se desplomó con el tema de los indultos, por tanto este es el escenario que hay ahora mismo en Cataluña. Y yo creo que Esquerra, parte de adelantar las elecciones, ha sido para reventarle la campaña a Junts, y esto es importante. Ahora mismo quedan 60 días para las elecciones catalanas y 60 días para que la amnistía, curiosamente, vuelva al Congreso después de pasar por el Senado. En este impasse, Junts no puede hacer lo que probablemente quería, que era que si las elecciones catalanas eran a mitad de legislatura, coger, romper con el PSOE, ¿no? rasgarse las vestiduras, tal, y ellos decir, veis, Esquerra sigue ahí atada al gobierno, nosotros no, somos el independentismo alfa. Ahora esto ya no lo pueden hacer, y Esquerra lo sabe, le ha reventado la campaña a Junts. Este amago de romper con el PSOE por parte de Junts no lo pueden hacer a las puertas de las elecciones, porque dentro de 2 meses se verán las caras con Pedro Sánchez otra vez en el Congreso para rubricar finalmente la amnistía. Y este es el tema. Y vemos cómo Junts le ha pillado con el pie cambiado. Empezaron exigiéndole elecciones a Esquerra y luego diciendo que lo habían hecho por conveniencia partidista, lo de adelantar los comicios. Y tanto es así que esto para Puigdemont es importante. Está claro que volver a España no puede mientras no esté totalmente aprobada la amnistía y si el Supremo no presenta cuestiones prejudiciales sobre la aplicación en su caso de la amnistía. Pero presentarlo como candidato, ahí hay un riesgo para Esquerra. Puigdemont le gusta transversalmente a todo el independentismo, por esta retórica del presidente legítimo y tal, que es la que están explotando ahora. Dicen, volverá, aunque vayan a detenerlo. Ya me apuesto lo que sea que no va a volver aunque vayan a detenerlo. Es decir, no va a volver a ser un mártir a detenerlo. Si quiere eso, puede volver hoy. Bueno, vuelva mañana si quiere ser detenido como un mártir. Es un acto de campaña de claro, primer nivel. Claro, es otra vez la campaña del año 17. Te ahorras todos los carteles con este claro, acto. Claro, que te detengan en mitad de una campaña. Claro, no se me ocurre... Nada mejor para que lo voten. Mejor. Pero fíjate, es lo además, sabiendo que a los 15 días te van a soltar. Pero es lo del año 17, ¿no? Vota president legítim si quieres que vuelva al presidente legítimo y luego no volvió. Entonces están con lo mismo otra vez y vemos como a la derecha le viene muy bien este discurso, ¿no? Fijaos, va a volver. No, eso no va a pasar. El martirilogio ha tenido muchos años para hacerlo y no lo ha hecho. Pero para mí ese es el contexto ahora mismo en Cataluña, ¿de acuerdo? Y por último, yo creo que Junts está sabiendo rentabilizar mejor estos exabruptos que hacía con el gobierno de España porque no está cayendo las encuestas. ¿Qué es lo que a ellos les servía, ¿no? Para decir, no somos Esquerra, ¿veis cómo nos peleamos con el PSOE? Mira, hay una cosa que también quería contar, porque en medio hemos hablado de la crispación, de los malos modos en la política, hemos hablado de la batalla electoral, sobre todo muy centrada en Cataluña, que ha sido la segunda convocatoria electoral que hemos conocido después de las del País Vasco. Pero hay una cosa de la que se habla poco y que va arrojando unos números, vamos a decir... un término muy técnico de esos que le gustan a Javier Ruiz, en este caso serían interesantes. Javier Ruiz, buenos días. Espera, que no sé si tenemos a Javier Ruiz, si no, vamos a publicidad y a la vuelta... ¿Estás ahí, Javier? Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con él, con algunos números económicos del actual gobierno. We'll be right back.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 39 minutos de la mañana, 8 y 39 en Canarias, en el Abierto, Estefanía Molina, Ignasi Guardans y Antón Losada. Javier Ruiz, ¿estás ahí? Ahora sí, vale, ahora sí. Ahora sí, estate estable un ratito, sí puede ser, porque yo decía que estamos tan inmersos en la batalla partidista, en la crispación, que es verdad que vamos dando datos económicos a medida que van saliendo, por ejemplo, los últimos datos del paro, por ejemplo, vamos dando datos positivos para este gobierno, pero que no los vemos nunca en su conjunto y yo creo que no se valoran suficientemente. Y lo último es que este fin de semana la agencia de calificación Moody's ha mejorado la perspectiva económica para España, la ha pasado de estable a positiva. Y es importante este movimiento porque estas agencias son las que determinan los intereses que paga cada país, pero es también clave porque marca un cambio en la marea económica, porque todas las instituciones, Javier, están mejorando sus perspectivas para España. Sí, absolutamente todas, Ángels. El apocalipsis, vamos a decirlo, ha terminado oficialmente. Moody's ha sido la última. Y es efectivamente importante porque cambia la reputación y los intereses del país. Moody's dice que la reforma de las pensiones y la reforma de mercado laboral han contribuido a que tengamos una economía, dice, entre comillas, más equilibrada, que deja el mercado laboral más fuerte de la última década, menos volátil porque ya no contrata solo turismo, sino también la tecnología. Así que Moody's es la última. Digo que es la última, no es la única. Obliga a un serio examen de conciencia económico, porque en apenas 2 semanas el Banco de España dice ahora que vamos a crecer más, un 1,9%, 3 décimas más de lo inicialmente previsto. Las cámaras de comercio dicen un 2%, 4 décimas más de lo que ellas mismas previeron. Incluso la banca mejora sus previsiones. CaixaBank dice un 1,9, 4 décimas más de lo que la propia CaixaBank previó. BBVA 2,1, 6 décimas más de lo... En fin, importante esta cascada de errores, Ángels, porque estas previsiones no son solo previsiones. Estas previsiones no solo intentan predecir la realidad, en muchas ocasiones influyen en ella. Son las que generan estas cosas que se llaman profecías autocumplidas. Si todo el mundo piensa que viene una crisis, si tú le dices a todo el mundo y convences a todo el mundo de que viene una crisis, tú empiezas a ahorrar para cuando esa crisis venga, los vendedores dejan de vender y al final lo que ocurre es que esa crisis efectivamente se produce. Así que hay que hacer un primer examen de conciencia sobre si estas erradas previsiones han tenido un mal efecto y segundo si al final tenía razón el gobierno que está diciendo esto en castellano, está diciendo un felicidades a mí, decía básicamente el ministro de Economía. Lo que estamos viendo en los últimos días es que varias instituciones están actualizando al alza sus previsiones, acercándose también a las previsiones del gobierno. Así que, Ángels, tenemos el debate ahora de si se ha hecho para predecir o si se ha hecho para influir todo esto. Claro, y el debate va más allá de lo económico porque esas previsiones y la marcha de la economía se ha convertido en munición política sin que nunca se revise lo acertado o lo desacertado de ciertos anuncios que se habían o de ciertas profecías, como tú decías, que se han hecho. Si hacemos balance, ¿qué se dijo y qué ha ocurrido, Javier? Pues la verdad es que se dijo que venía el apocalipsis una, otra y otra vez y no ha llegado nunca. La verdad es que la economía ha ido muy, muy en catástrofe, hasta el punto de que The Economist hacía la broma de que de las últimas 3 recesiones los economistas han predicho 7. Pero más allá de lo económico, efectivamente lo importante es lo que tú estás diciendo, lo político. Porque es que los políticos han llevado esto mucho más allá de donde estaban las previsiones. Ningún servicio económico habló de recesión profunda, ni de crisis profunda. Pero el 5 de julio, el líder de la oposición, Feijóo, anunciaba eso y más, decía. Nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007. Uno de los economistas del Partido Popular, Ángels, llegó a pronosticar que el paro llegaría al 35%. Está en el 11. Que 900.000 empresas no iban a llegar a fin de año. En el Congreso se habló de 6 millones de parados cuando había 4. Hoy hay menos, hoy hay 2,8. Pero se siguió manteniendo una vez y otra que íbamos a una recesión técnica, se matizaba después. La situación del país es más difícil que nunca. La economía se ha enfriado. Y estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica.
España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que teníamos antes de empezar la pandemia. Somos Ángels, los ninguno de los medios de comunicación nuestra deuda pública que abrió con aquellos pronósticos, partidos que anunció aquel apocalipsis, ninguno de los servicios que dijo aquello, ninguno, ha corregido absolutamente nada. Así que, tras lo de Moody's de este fin de semana, nos queda una pregunta en la economía, como con las encuestas. ¿Esto se hace para reflejar la realidad? ¿Se hace para acertar? ¿O esto se hace para moldear la realidad? ¿Se hace para influir? Porque da la sensación de que igual pesa más lo segundo en algunos servicios de estudios. Javier, gracias. Voy con retardo, con muchos sustos en esta información, sí. Pero que me parece... La magia de la radio a tope. La magia de la radio a tope, conteniendo la respiración. Pero en cualquier caso sí me parece importante, Antón, porque es verdad que se dijo y se sigue diciendo por parte del Partido Popular de todo las peores previsiones sobre la situación económica y este gobierno que tiene, yo creo que tiene problemas para poner en valor esos datos económicos. Bueno, yo quería tranquilizar a Javi Ruiz, que le veo inquieto con el dilema de si es para influir en la realidad o es para pronosticar la realidad. Es para influir en la realidad. Claro. O sea, primero va la ideología y después van las proyecciones. O sea, yo tengo un modelo, yo tengo una idea de cuáles son las políticas económicas que hay que hacer, en qué dirección debe ir el gasto público, el déficit, la deuda, la regulación del empleo, y en función de eso construyo unas previsiones. Y como después, como bien explicaba él, no tengo que rectificar, no tengo que dar explicaciones, porque bueno, son modelos, son previsiones, todo el mundo se equivoca, ¿no? ¿Qué problema hay? Entonces, pura ideología. Igual que a mí, por ejemplo, me parece muy bien que la agencia, no sé cuál de ellas era, Moody's. ¿No? Moody's. Yo es que, yo creo, ¿alguien se cree lo de las agencias después de la gran recesión? Después de las cosas que les vimos hacer a las agencias. Y después de todo lo que supimos, aquellos correos que descubrimos que intercambiaban con los bancos para pactar los índices, los ratings, los informes. O sea, me parece increíble que todavía se le siga prestando, digamos, o dando credibilidad a este tipo de chiringuitos, porque es lo que son. Son chiringuitos muy aparentes, están en el centro de las ciudades, tienen unos grandes carteles, están enormes rascacielos, pero son chiringuitos. Chiringuitos que viven precisamente de esto, de la ideología, de convertir la economía en ideología. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se apuntaba también, la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? En el caso de Núñez Feijóo, yo creo que hay que llegar a una conclusión, que es que no es que se haya equivocado, es que es una estrategia. Es la estrategia de decir, viene el apocalipsis. Ignasi. Sí, estaba viendo la entrevista con Pablo Gentiloni, el comisario sí, de Asuntos Económicos. Que lo podemos añadir a todo esto que estábamos hablando. Claro, sí, que efectivamente, pues puedes, no sé si lo vais a resumir en antena, pero que efectivamente pues deja claro que la situación económica de España es mejor que la del resto de la UE. Dicho eso, cuidado, Ángels, porque la que está mal es la UE. Quiere decir... cuidado con entusiasmarnos todos. Estamos mejor que el resto de la Unión Europea, pero la Unión Europea está mal respecto al resto del mundo, ¿eh? Y eso también hay que recordarlo. Yo he tenido que dar una conferencia la semana pasada sobre estos temas, me he tenido que empapar con todos los datos y prácticamente no hay ni un solo indicador en que la Unión Europea esté bien respecto de Japón, respecto de Corea, respecto de Estados Unidos. Prácticamente ninguno. Ni del peso de la Unión Europea en las economías del mundo, ni del peso, lo único, exportación de bienes manufacturados. Todos los demás estamos mal. Entonces, está bien que tengamos este momento de entusiasmo colectivo español, de decir, oye, estamos mejor que Alemania. Sí, porque Alemania está mal. Estamos mejor que Francia en este pero momento. Formas, yo no creo que cuidado sea, con eso. Pero yo tampoco no sé si es tanto un momento de entusiasmo colectivo español, como tú dices, no. Como el hecho de que todo aquello que se dijo y que se sigue diciendo verdad. Sobre la economía española es falso. Es verdad. Es lo que pasa es que por eso digo que aquí hay dos lecturas. Una, sí, sí. La política. Esa lectura política que se hizo es falsa. Era falsa y sigue siendo falsa. Y por tanto, en ese sentido... Política sí. Y presuntamente técnica a veces. Sí, pero sí, ahí sí. Eso es lo que voy. Porque eran cosas o sea de que... No, eran pronósticos técnicos. Esa lectura de pronóstico técnico que era efectivamente que además se hizo con muy poca base técnica. Se hizo para amenazar y para la situación que estábamos en manos de responsables. Pero cuidado con a partir de ahí creer que estamos en una situación espléndida porque no lo estamos. Cierro este asunto porque me quedan muy pocos minutos y me queda todavía un tema importante que es Rusia, donde sucedió ayer lo que todos dábamos por descontado. Y es que Vladimir Putin arrasó en las elecciones presidenciales, más del 87% de los votos, un resultado que reafirma el poder del jefe del Kremlin tras unos comicios que muchos medios occidentales tildan de farsa y de simulacro electoral sin rivales. Nos vamos a Moscú. Ahí está Javier González Cuesta. Javier, buenos días.
Buenos días. Javier, después de este rotundo espaldarazo, previsible por otra parte, Putin tiene ahora ya, ¿no?, vía libre para redoblar su ofensiva en Ucrania y para aplastar a la escasa disidencia interna que todavía sigue en Rusia. Sí, sobre el papel ha sido una victoria incontestable y Putin mantendrá el poder hasta 2030. Putin ha sacado un 87% de los votos, según el comité electoral que depende del Kremlin, con una participación del 74%, la más alta desde 1991, desde la caída de la Unión Soviética. Estas cifras son iguales que las de algunos dictadores de países exsoviéticos. En un país democrático, con opinión, con debate público, serían inviables. Aquí debemos partir de una premisa clara. Han sido unas elecciones sin elección. Putin y tres candidatos aprobados por su administración presidencial. Las alternativas que no estaban en la cárcel, exiliadas o muertas, han sido vetadas. El ejemplo de Boris Nadezhdin, que defendía la paz con Ucrania. El segundo en las elecciones, Nikolai Kharitonov, del Partido Comunista, apenas ha sacado un 4%. Y el supuesto renovador, Vladislav Davankov, del Partido Nueva Gente, fundado hace 5 años, y un partido satélite del Kremlin, ha sacado otro 3,8%. Son una victoria incontestable de Putin. Aquí hay resultados también llamativos. Por ejemplo, en Chechenia, una región separatista que Putin arrasó en 1999 cuando era primer ministro en la Segunda Guerra de Chechenia, allí Putin ha sacado un 99,3%, solo superado por el propio jefe de la región en otras elecciones que son totalmente opacas. En estas condiciones es difícil saber el apoyo real a Putin. Los sondeos independientes dentro de Rusia le dan como un 70% de apoyo dentro de la población. Pero hay, por ejemplo, algunos sondeos por ejemplo, me han llegado de España, de las colas que se formaron ayer en la embajada para votar, donde Putin solo ha sacado como un 10%. Además, en estos comicios tampoco ha habido observadores internacionales independientes, por ejemplo, de la ORCE, que se ha retirado. Solo observadores invitados por el Kremlin. Javier, gracias. Hasta luego. Por cierto, que tan envalentonado estaba anoche Putin que cuando un periodista extranjero le preguntó por la muerte del opositor Alexei Navalny en plena campaña electoral, murió en la cárcel, como recordarán, el presidente se atrevió a pronunciar por primera vez el nombre de Navalny, por primera vez en público. Putin habló de Navalny, que era su gran rival político, pero para decir que sí, que había muerto, pero que así es la vida. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие.
de radio. Si en la tierra de los gatas, hostia limpia está el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. No es mal consejo el de la canción. Tranquilo, no te pongas nervioso, Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues a partir de tranquilidad, ahora. Tranquilidad, partida tranquilidad. Tranquilos, y desde el sillón, desde el coche, desde su casa, desde el trabajo, de donde puedan. Caminando. Quieran, que caminando, mucha gente que nos escucha caminando, ¿eh? Es un buen ejercicio, pero sí. Patético. Vamos a tratar de ayudar a Bob a complementar su lista en el 900-100-800. Él nos propone hoy cosas, sucesos, hechos que nos matan y que acaban haciendo ricos a otros. Ah. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia. Por ejemplo, que hay unos cuantos que se han hecho un poco ricos. De manual, que se han hecho un poco ricos. 900, 100, 800 para completar esta lista. Lo que nos mata, perjudica, nos hace vulnerables, nos hace desaparecer y, sin embargo, hace más poderosos y ricos a otros. ¿Qué ibas a decir, Antón? No. Ah, pensaba que ibas a decir algo. No, estaba intentando recordar algún caso y no me viene ningún nombre. ¿De gente que se haya enriquecido en la pandemia? No, es que hay que buscar mucho porque hay muy poca, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Tengo miedo que me trituren y me cierren. Vale. En la dupla con Galde Reguera y Rafa Cavaleira haremos hoy un ejercicio de ciencia ficción. ¿Y si Di Stéfano no hubiera fichado por el Real Madrid y hubiera ido al Barça? ¿Y si Cruyff no hubiera entrenado o jugado en el Barça? Ya te gustaría. ¿Y si Jesús Gil? Ya te gustaría, te corro la envidia. ¿Y si Jesús Gil no hubiera desmantelado las categorías inferiores y entonces Raúl no se hubiera visto totalmente libre para fichar por el Real Madrid y formar parte de la historia de este club? ¿Y si? Sucesos que cambiaron o que podrían mejor haber cambiado la historia del fútbol. Y en Territorios Improbables, hoy Pedro Torrijos nos habla de un edificio líquido de hormigón blanco. No todos los grandes edificios, no todos los grandes arquitectos han firmado pues estaciones de autobús, de tren, grandes aeropuertos. Este es el caso de una estación pequeña de autobuses de un pueblo pequeño, el Casar de Cáceres, que es un edificio único, maravilloso, que va a ser dibujado por un niño y que ha pasado a la historia de la arquitectura. Es historia de la arquitectura. Y después en Mitos 2.0, hoy vamos a un tema que nos toca de cerca, ¿no? Celebramos y conmemoramos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, estamos cada día celebrando y conmemorando el aniversario cosas. De algo. Sí, siempre sí. Es el aniversario, siempre el día se... del centenario de... Sí. Sí. Secundamos la moción. Sí. Secundáis la moción. Totalmente. Que a lo mejor no hace falta, ¿no? Que viva, pasan viva muchas cosas. Sí. Hombre, la celebración, Ignasi, si es para celebrarla bebiendo y bailando, sí, pero conmemorar todo el rato todas las cosas, ¿no? No sé. Bueno, porque hay que poner la lupa en distintos sitios, que el año es muy largo y hay que nos permite recordar. ¿Para cuándo un día del tertuliano? Por ejemplo. Debe ser el que falta, porque están todos. Yo estoy convencida de que existe, que no lo sabemos, pero estoy convencida de que existe. Estefanía Molina, Ignasi Guardans, Antón Losada, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Gracias.